un mayorista, ¿por qué? Porque la opción es para comprar barato hoy son los mayoristas. Los precios esenciales, quiero agregar a lo que dice Darío Lopreite, abarca lo que son estos tres cortes de carne, asado, vacío y matambre. Pero las carnicerías no están obligadas a tener estos cortes. Se hizo un trato de caballeros con el gobierno. Entonces, el mercado central sí va a tener una boca de expendio de carne, sí va a tener este puesto de carne, pero las carnicerías no están obligadas a tenerlos. ¿Por qué? Porque estos cortes de matambre, asado y vacío, son lo que no se exporta, lo que no compra China. Es decir, no todas las carnicerías van a poder tenerlo, solamente algunas comprometidas, que son estas cuatro que acaba de nombrar Darío y el mercado central. Alguna que otra carnicería, para mostrar una buena voluntad, también lo va a tener para ayudar al vecino, pero no están obligados. Así como la carne es diferente con los productos esenciales, la idea es, sí, que todas las góndolas tengan los productos esenciales. ¿Por qué? Porque en este pacto de caballeros lo que se quiere es ayudar a quien consume, ayudar a paliar un poco la crisis. ¿Pero qué pasa con estos 64 productos? Al día de hoy, que tienen que estar todos en las góndolas, no están. Hay productos que dicen estar en producción todavía, que recién van a estar, como por ejemplo los fideos, el 7 de mayo. Y otros, arroz, polenta, el 15 de mayo. Todavía no podemos hablar de estos 64 productos en las góndolas. 64 productos que, si los ponemos por rubro, no son 64, son 21. Porque de yerba tenemos 4 o 5 marcas. De fideos, 4 o 5 marcas. De galletitas, 4 o 5 marcas. Pero si hablamos de rubro, fideo, galletita, café, té, estamos hablando de 21 productos. 21 productos que están más que cuestionados por nutricionistas, más que cuestionados por las amas de casas que dicen que les cuesta armar realmente un plato con estos productos. Vamos a hablar de los precios y quiero mostrarles este changuito. Me tomé el trabajo de armar este changuito para ustedes. Miren lo que es esto. Esta es mi letra, perdónenme, pero los cartelitos tienen la E y la M. La E, de que son los esenciales, los productos esenciales, y la M en mayorista. Un aceite en los productos esenciales sale 55,23. En el mayorista lo vamos a encontrar 49,23. ¿Por qué esta diferencia? Porque estos productos esenciales, que en su momento los conocimos como congelados, que decían congelar los precios durante 6 meses, ya tienen un aumento. Un aumento aplicado con el dólar cuando estaba a 43. Hoy con el dólar a 45,70, estas marcas no pueden siquiera decir que este congelamiento de precios va a durar 6 meses. Entonces, ya tenemos un aumento sobre los productos esenciales, es probable que tengamos otro. Ahora, ¿estos productos esenciales son baratos? No, señor. Van a ser baratos recién dentro de 5 o 6 meses. Mientras tanto, lo que vemos es que el aceite esencial de los productos esenciales es más caro que un aceite de buena marca reconocido. Vamos a hablar de la polenta, por ejemplo, la polenta de esenciales, 31,99. Y la misma marca de polenta en el mayorista, 23,95. Incluso la misma polenta está más barata. Ahora, si hablamos de una polenta de marca reconocida, y acá tenemos una gran diferencia, 19,95. Es mucha la diferencia. En el mayorista. Hablemos de la mermelada. En precios esenciales, 65 pesos. La misma mermelada. En el mayorista, 55. Ahí por momentos tenemos algunos inconvenientes para recepcionar a este muy buen informe que está preparando Paula. Muy claro. En definitiva, tenés que hacer esa cuenta. Tal cual. A ver dónde te conviene. Tal cual.